A nombre de la organización Sí por México, les damos la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, las últimas semanas ha habido especulaciones en torno a la organización, sus integrantes y su agenda. El día de hoy, en los próximos 30 minutos, Sí por México busca dejar en claro quiénes son, qué piensan y cómo lo van a hacer. Vamos a ver un video de la breve historia de lo que los mexicanos y mexicanas ya no queremos. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Anunció la expropiación de todos los bancos privados. A los que hace 6 años les pedí un perdón, que he venido arrastrando como responsabilidad. El lenguaje moderno significa que se cayó el sistema electrónico, ¿no? Que las computadoras dejaron de funcionar. El ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Hubo un atentado contra el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Los acontecimientos del día de ayer constituyen un hecho que llena de luto a toda la nación. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Con toda la fuerza del Estado. ¿El presidente Peña es honesto? Sí. ¿Más o menos honesto que usted? Igual de honestos. Que se sigan robando el presupuesto, que sigan haciendo jugosos negocios al amparo del poder, que siga gobernando el crimen. Que no se compren votos. Esta historia trágica del presidencialismo mexicano la ha acompañado también la historia de resistencia de una sociedad civil organizada, que en cada capítulo ha dado la cara valientemente. Hoy nos reunimos para hablar de lo que la sociedad ha vivido, sufrido, construido, impulsado y conquistado. El derecho de la participación ciudadana, el derecho del sí. Sí por México se suma hoy a esta historia de movimientos civiles que buscan consolidar la transición democrática por la vía de las instituciones. A continuación vamos a Oaxaca, al pie del ser más viejo y vivo de nuestro país, el Árbol del Tule, a escuchar a Claudia Ramírez, que nos va a presentar formalmente a Sí por México. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a trabajar como ciudadana o ciudadano? Si le preguntamos a la gente quién es su diputada o su diputado o su alcalde, casi seguro que nadie tiene la menor idea. ¿Cómo podemos esperar un cambio cuando nosotros, que somos los responsables para que suceda, lo dejamos en manos de gente que ni conocemos? El resultado de la elección del 2018, más que un triunfo de un presidente o de un partido, fue un triunfo ciudadano. Ganó la gente. Pero las viejas prácticas siguen ahí. Lo que está mal es el sistema político.
no las personas, es todo el sistema. ¿Y sabes por qué está mal? Porque no nos involucramos y por eso no nos dejan entrar. Pero eso sí, ¿cómo chingamos en las redes sociales, verdad? Tantos años de tan malos gobiernos que al final lograron una sola cosa positiva: ponernos de acuerdo en lo que ya no queremos. No queremos desigualdad, no queremos corrupción, no queremos injusticia, no queremos discriminación, no queremos abusos, no queremos indolencia y no queremos prepotencia. Ya no queremos que hagan el trabajo por la ciudadanía. Queremos hacerlo nosotras y nosotros. No hay vuelta atrás. No queremos volver al pasado. Pero tampoco nos queremos quedar como estamos. La democracia mexicana dejó de ser esa mujer golpeada y sumisa que no dice nada. La democracia mexicana es una mujer fuerte que sale a la calle y confronta a los que le quieren dar atole con el dedo. No son los caudillos, no son los partidos políticos, no son los gobiernos, es la gente, la ciudadanía. Son las comunidades las que tienen el verdadero poder para poner y sacar a los políticos. Juntos somos la nueva mayoría. Somos Sí por México. Una comunidad de organizaciones civiles y personas de carne y hueso como tú y como yo, que me pidieron mi voz para hacer llegar un mensaje. Nos toca ahora a nosotros ser protagonistas, sin importar de dónde vengas, de dónde seas, tus gustos, tus pensamientos, tus preferencias, tu raza, tu clase social, en fin, todas esas definiciones que en lugar de unirnos para valorar y festejar las diferencias, nos terminaron separando. Somos Sí por México. Y esto significa sí a la paz y a la seguridad que se siente cuando sales a la calle. Sí a la economía incluyente y equitativa que genera trabajo. Sí a la salud que se atiende y apoya en el momento que se necesita, porque la salud y la enfermedad no pueden esperar un turno o una medicina. Sí a la educación que forma. Y sí a todos los derechos sociales que nos corresponden. Sí a la sustentabilidad y al medio ambiente como ADN de nuestra vida. Sí a las equidades sustantivas para las mujeres sin simulaciones. Sí a la libertad para crear y a la innovación que se genera en casa y no tener que emigrar a otro país. Aquí, teniendo como testigo al ser vivo más viejo de nuestro país, que ha visto tantos nos a lo largo de su existencia, venimos a decir todos que sí, porque el sí es más fuerte que el no. En el sí, somos bienvenidos todos. Con el sí de todas y todos, vamos a llevar la agenda ciudadana a los partidos políticos para que la hagan propia. Los partidos necesitan rehabilitarse de democracia. No más partidocracia. Queremos presidentes, no queremos reyes. No queremos cortes, queremos diputadas y senadores. No queremos caciques, queremos gobernadores, gobernadoras y alcaldes. A partir de hoy no seremos súbditos. Seremos ciudadanas y ciudadanos que no se sienten amenazados por defender su derecho a ser ciudadanos. Nada más incómodo que una ciudadanía ejerciendo su derecho. Y nada más inspirador que una ciudadanía haciendo democracia. A continuación, vamos a ver una historia que se repite casi todos los días en cada rincón del país. Mexicanas y mexicanos que, a pesar de recibir un no del gobierno, siguen diciendo sí por México. Personas resilientes que nos inspiran a todas y a todos a seguir construyendo un país distinto, un país mejor. Soy Israel Rivas Bastidas, papá de Dana, una niña que fue diagnosticada en el 2018 con leucemia linfoblástica aguda. Me llamo Elizabeth Torres Latos. Tengo dos hijos, uno de 13 años actualmente y uno de 9 años. Mi hijo mayor, Gabriel Alejandro, el día 31 de diciembre le diagnostican a él cáncer en la sangre por parte del gobierno. Lamentablemente, pues no ha sido como yo esperaba. Nos hemos dedicado todo este tiempo a luchar por los medicamentos para nuestros hijos, para un abasto continuo. Él ha tenido en 5 ocasiones desabasto de medicinas. Le hicimos un oficio al presidente de la República solicitándole muchas cosas, ¿no? Carencias que tenía el hospital y entre ellos un abasto, sobre todo un abasto continuo de medicamentos. Oficio, por cierto, que nunca fue contestado. Son cosas que te decepcionan y te duelen, aparte de lo que estás viviendo como
madre con un hijo enfermo, darte cuenta de la situación de que no hay el apoyo como debería, sí es algo, pues lamentable, ¿no? Las autoridades nos dijeron y nos han dicho siempre un sinnúmero de mentiras. Si te reciben sea para darte una falsa promesa. Y a mí me parece que un gobierno que privilegia lo material sobre la vida humana, que es más importante, pues no vale. No me gusta de México el sistema de gobierno actualmente que estamos pasando. La falta de apoyo que hay actualmente para la sociedad. No me gusta de México la poca sensibilidad que hay en el tema del cáncer infantil. Yo espero de México que sea un país con justicia social. Nunca me había tocado estar inmersa en una situación así, en donde dependía mi familia de lo que el gobierno pudiera hacer por nosotros. Creo que no vale ningún pretexto, no vale ningún pretexto y ni hay ninguna justificación para dejar a un niño con cáncer sin sus tratamientos, ni aún la corrupción. Yo cambiaría de México que dejáramos de buscar culpables y comenzáramos a buscar soluciones todos unidos. Niños con cáncer. Hay que ser muy insensible para no tener como prioridad atender a los niños con cáncer. Pero como dice el video, el sí va a presionar como nunca hasta que nos cumplan. Los Levarón nacen en 1944 aquí en Galeana. El 4 de noviembre del 2019 ya recibí una llamada de mi hija que vive ahora. Venía a visitar a su madre aquí a Colonia Levarón. Y al salir de su casa a las cinco minutos, ella la acribillan y la queman. Yo no sé si murieron quemados o balaceados mis hijos y mis nietos. No hubo autoridad que llegara a encordonar. Mi dolor más grande y mi realidad más grande que yo vivo como mexicano son las omisiones respecto a nuestras instituciones. A legua se veía que lo que querían era que no subiéramos para aclarar el punto, para aclararlo, para que no hubiera enfrentamientos o testigos o pruebas. Lo que me gusta a mí de México es que siento un grado de libertad. Esa libertad que yo he disfrutado y he vivido en estos casi 60 años de mi vida. Yo la he defendido con todo. Lo que yo estoy batallando actualmente y de lo que me estoy dando cuenta es que sí se ha corrompido. Se han corrompido las instituciones, ¿no? Yo, Adrián Levarón, y mi comunidad no puede hacer nada para evitar que un mafioso se lance a la candidatura de la alcaldía de mi municipio. Se me hace ridículo. Hay cosas que podemos verdaderamente unidos como mexicanos hacer un cambio. Y yo tengo que ver, tiene que ver con la responsabilidad ciudadana. Tenemos toda una cultura, se tiene que cambiar la mentalidad. Y yo no creo que es tan utópico. Yo lo veo posible y es mi sueño. Sí por México. ¿Cuántas muertes más tienen que suceder para que los gobiernos nos tomen en cuenta? Que nos den la seguridad que nos merecemos, que nos tomen en serio. Pero a partir de hoy, el sí va a presionar como nunca hasta que nos cumplan. A mí no me gusta de México el gobierno que tenemos, que nuestros sueños sean aplastados por un burocrático en una oficina que no sabe ni siquiera qué es el deporte o que sabe del deporte, pero no le importa, y aunque hayan estado en nuestro lugar, nos siguen robando. Eso a mí me parece muy lamentable. Yo soy Guillermo Ruiz Tomé. Yo espero de México que mi generación dé el cambio, que demos el relevo generacional y que empecemos a tomar decisiones. Yo cambiaría de México, creo que sin duda, el gobierno y algunas formas de hacer política.
Yo no puedo creer que en pleno siglo XXI sigamos construyendo refinerías, que sigamos arrasando con la selva, que no se reconozca que falta en equidad de género, los feminicidios, los asesinatos, que no se pueda alzar la voz. Yo cambiaría de México, que yo no pueda como joven salir a la escuela sin el miedo de no regresar, que mi hermana no pueda salir a la tienda con el miedo de que nunca la vuelva a ver. A mí no me gusta ese México, no me gusta el México donde pierdes tu empleo. A mí no me gustaría irme del país por no tener oportunidades laborales. ¿Cuántas veces les han mentido a los jóvenes, prometiendo un futuro que nunca llega, o que si llega, casi siempre es en otra parte del mundo? Pero ahora sí, el sí va a presionar como nunca, hasta que nos cumplan. Iba llegando con mi hija a mi casa, quise abrir la puerta y cuando la quise abrir ya estaba una persona, un hombre, y traía un recipiente con un líquido que me avienta en la cara. Supe que era ácido porque me empezó a arder bastante la cara y entonces ya cierro la puerta, empiezo a pitar y ya sale a auxiliarme mi hijo. Yo tuve que irme porque no llegaba la ambulancia, pero en camino me la encuentro. Yo cuando me bajo, la ambulancia no sabe cómo tratarme, no sabe qué hacer. Llego al hospital y fue lo mismo, no sabían cómo tratarme. Al otro día, día 3, fui a la fiscalía a poner mi denuncia. Pasan 15 días y no sé nada de la fiscalía, nadie me habla, nada. Entonces vuelvo a ir yo con la fiscal y me dice la fiscal que no, que me tengo que esperar. Casi el mes que no veo que hagan nada, que me empieza a cicatrizar solo y que se me empieza a deformar la cara, es cuando me preocupo mucho y digo, algo tengo que hacer. Cuando yo lo hago público, cuando le doy difusión, es cuando ahora sí ya me buscan las autoridades, ya me busca el gobernador, me buscan en el Instituto Queretano de la Mujer, ya ahí es cuando empiezan a hacer su trabajo. Lo que no me gusta definitivamente es la inseguridad. De ser más humanos, a lo mejor, no nada más es hay trabajo y el que sigue y el que sigue. No, sino también hacer algo por México. Como mexicana pido eso nada más, que hagan su trabajo. Yo digo sí por la seguridad. Al parecer, el gobierno no entendió el mensaje de la marcha del marzo pasado. Los reclamos no solamente son de ellas, son de todas y de todos. A partir de hoy, el sí va a presionar como nunca, hasta que nos cumplan. A mi hija la asesinaron en el 2016. La acosaba a un maestro. Buscó todas las formas para obtener beneficios, yo creo que sexuales. Al parecer mi hija no quiso caer en su juego y no le siguió el juego. Y pues este tipo lo tomó personal, la reprobaba en sus materias y pues terminaron quitándole la vida. La arrojaron de un quinto piso, la tenían incomunicada. Y pues se inicia una investigación en la cual lo querían manejar como un accidente o un suicidio, pero todo manipulado por servidores públicos, encubriéndolo, apoyándolo. Esos infelices siguen en libertad, un maestro, un alumno. Pues como en este país y en la Ciudad de México no existe el feminicidio, lo disfrazan de suicidios o de otro tipo de delitos y responsabilizan a la víctima, lo quisieron hacer con mi hija. Yo en mi lucha que he logrado que por fin se investigue con perspectiva de género, que por fin haya una fiscalía especializada en feminicidios en la Ciudad de México. A mí me gustaría que en este país no existiera la corrupción, que existieran personas profesionales, comprometidas, que no lo hagan nada más por tener un sueldo, que tengan un compromiso de lealtad, de fidelidad a los valores principales hacia México, que la corrupción ya no sea la que esté gobernando, ¿no? Claro. Ya es muy difícil creer en México. Ese, con su uniforme de policía federal. Pero todavía estamos luchando por rescatar a nuestro México. Todavía confío que podamos tener un mejor país. Sí, por México.
¿Hay algo peor que te maten a un ser querido? ¿Que te maten a una hija o a un hijo? ¿Y la desesperación de no obtener respuestas? Es una mentada. Y no solamente para ella, para todas y para todos. Pero a partir de hoy, el sí va a presionar como nunca hasta que nos cumplan. Pero vamos a hacerlo bien, con fuerza, de una manera propositiva y firme. El sí está en la voz de todas y de todos. Sí por México está formado el día de hoy por 400 organizaciones y decenas de miles de mexicanos, de ciudadanos y de ciudadanas. Estas son algunas de sus voces. Sí a la inversión en ciencia y tecnología y sí a oportunidades que nos ayuden a salir adelante. Te voy a invitar a que demos el sí a los ciudadanos. Sí a una sociedad más responsable por la naturaleza y el medio ambiente. Sí a la niñez mexicana. Yo digo sí a los derechos humanos. Sí por México es un sí a tu libertad. Sí por la igualdad de oportunidades. Sí a México con libertad, igualdad y fraternidad. Sí por México sin vandalismo. Sí por el deporte. Sí por la cultura. Sí por el cine. Sí a una justicia accesible. Sí al desarrollo. Sí a las oportunidades. Sí porque somos más los que queremos salir adelante. Sí por México es la única esperanza que tiene nuestro país hoy de derrotar a la autocracia, al populismo devastador de nuestra patria. Sí por las mujeres mexicanas. Sí por el apoyo a las personas de la tercera edad. Sí a la educación de calidad y al Estado de Derecho. Sí por México y por una educación digna. Este es el momento de los ciudadanos. Sí por México sin violencia. Yo digo sí por las playas de México. Sí por México para defender la democracia en este país. Sí por la salud. Vamos juntos con optimismo por un México ganador. Sí por más apoyo a las mujeres. Sí por la artesanía mexicana. Sí por la naturaleza. Sí por los más pobres. Sí por las mujeres. ¡Viva los niños! Un sí al futuro, un sí al crecimiento. Sí por el apoyo de la artesanía. Yo digo sí por la diversidad mexicana. Te invito a soñar en un país en el que tú seas quien tome las decisiones. Sí por un México con más empleos. A un México incluyente. Sí, porque haya más oportunidades de trabajo para las jóvenes. Un México más próspero. Sí, por el acceso a la salud. Sí, porque terminen los feminicidios. Sí, por el arte urbano. Sí, por un México más limpio. Sí, por una movilidad libre. Yo le doy el sí a México porque quiero seguir viviendo en libertad. Vamos una vez más con Claudia Ramírez hasta Oaxaca para escuchar el plan de trabajo de la organización, para saber cómo puedes sumarte al sí y qué tienes que hacer para construir el México que todas y todos queremos. Súmate a la Gran Marcha Ciudadana por el Sí, que es muy fácil. Primero, conócenos. Regálale un minuto al Sí. Entra a nuestra página web, conoce nuestra propuesta, sigue nuestras historias en redes sociales. Segundo, súmate al sí, inscríbete, mantente informada e informado y promueve esta plataforma entre tus amigos y conocidos. Aporta tus ideas e inquietudes. Lo puedes hacer a través de nuestras plataformas digitales. Tercero, retemos a los partidos políticos a decir que sí. Participa en la Convención Nacional por el Sí el próximo 8 de noviembre cuando exijamos que adopten la agenda de la ciudadanía para que ahí demuestren si trabajan para ellos o para nosotros, o para el sí de todas y de todos. Presiónalos durante las elecciones de 2021 y vigila después para que no puedan dejar de cumplir su palabra. Las causas que nos unen son más fuertes que las ideologías que nos separan. Con esas acciones, con tu participación, con tus ideas, el sueño del país que quieres habrá dado el primero y más importante de los pasos. Demostrar que sí podemos ponernos de acuerdo en México y que no es tan difícil. El sí siempre será más fuerte que el no. Bienvenidas y bienvenidos, todas y todos. Finalmente vamos a escuchar el manifiesto del sí. No solo dice lo que sí queremos, también habla de cómo lo vamos a hacer.
con entusiasmo, con alegría, de una manera positiva y propositiva, convocando a la unidad. Estamos aquí porque creemos en México, porque creemos en la fuerza del sí, porque creemos que la ciudadanía está lista para hacerse cargo de su democracia. Muchas gracias. No hay solución. No hay salida. No hay cómo. No hay con quién. No es posible. No hay forma. No cambiamos más. No cambiamos más o no queremos cambiar. Y si por un segundo piensas en sí, así es. Un monosílabo sencillo, fácil de pronunciar y fácil de decir, compuesto de dos letras. S-I. Sí. ¿Nunca te pusiste a pensar que cuando dices sí, las cosas comienzan a tomar otro sentido? Y si de una vez sí podemos encontrar puntos en común entre los mexicanos, imagínate a él, ella, aquellos, los otros, los más de allá, los más de aquí. ¿Pueden estar de acuerdo en un sí? Así es. Sí, a que de una vez por todas, a todos nos vaya bien. Sí, a quien la tuvo difícil para que tenga las mismas oportunidades. Y sí, al que tiene las oportunidades para que pueda generar más oportunidades. Sí, a ya no discutir en cosas que ya no necesitamos discutir. Como le damos un sí a que haya buena educación básica. Y también un sí a la educación básica en respeto y valores. Sí a la salud que cuida. Y también sí a la salud económica, porque la pobreza también es una enfermedad que no ha tenido vacuna por años. Sí al abrazo que une, aunque seamos muy diferentes. Y sí al abrazo de alegría, porque nos va bien a todos y no a unos pocos. También sí a ponernos del lado de la esperanza y que la esperanza no esté del otro lado. Sí a reconocer los errores del pasado. Y sí a ya no equivocarnos en el futuro. Sí a las leyes que sí se cumplen. Y sí a la justicia que sí se aplica. Sí a cuidar a quienes más lo necesitan. Y sí a cuidar a quienes nos cuidan. Sí a un país que integra sus diferencias. Y sí a las mayorías que le dan su lugar a sus minorías y las respetan. Sí a aceptar que no hay mexicanos de primera ni de segunda. Sí al que trabaja. Sí al que necesita trabajar. Sí a los que generan trabajo. Y sí a los que se toman el trabajo de generar más trabajo. Sí al científico que cree en su país. Sí al artista que representa la cultura de nuestro país. Porque ambos saben que al poner en alto su talento hacen más grande la palabra México. Sí a las energías renovables por un futuro limpio y natural. Sí a solucionar las grandes causas pendientes. Y sí a las pequeñas causas de la gente. Sí a caminar tranquilo por las calles. Sí a que esa tranquilidad se sienta en todas partes. Sí a la mujer por tanto sí que no le llegaron. Y sí a un lugar más que merecido y ganado. Si eres de los que se preguntan si todavía hay tiempo para cambiar a México, la respuesta es sí. ¿Cómo ves la idea de encontrarnos en un sí? Si es así, te damos la bienvenida a una nueva forma de pensar y actuar, donde el sí y todo lo positivo habrá de cambiar a México. Sí por todas, sí por todos, sí por México. Entra a siporméxico.org y únete.